Ahora vamos a una nota con el concejal Eduardo Tognoli, que tiene que ver con un debate que escuchamos el sábado a la noche en la televisión sobre este tema de los trabajadores que se dedican a esto de repartir alimentos a alta hora de la madrugada, a la tarde, a la noche, del derecho que los asiste. Estamos entonces en comunicación con el concejal Tognoli. Buen día, concejal. Buen día a la audiencia, ¿cómo están? Concejal, qué debate duro y a veces lo hablaba recién también con Sebastián Serrano Alou. Digo, ¿qué cosas se están discutiendo en este momento? Parece como que estamos volviendo al pasado tratando de poner aquello casi prederecho laboral, el derecho del trabajador, ¿no? Bueno, lo decía por algunas afirmaciones de algunos de los participantes en Sí, el debate, sí. hay un planteo preperonista Sí, en sí. muchas de estas propuestas, Muy bien dicho, es preperonista, prederecho del trabajador, es verdad. que Está así. efectivamente tienen que ver con conculcar algunos derechos adquiridos por los trabajadores en nuestro país. En décadas de lucha. Básicamente acá hay un fabuloso intento de ingeniería social orientado fundamentalmente a el esquema normativo, a desmontar el esquema normativo que los trabajadores, que el pueblo argentino, que el Sí, Estado se ha dado sí. durante décadas, ¿no es cierto?, de conquistas obreras y a pesar de intentos previos de desarticulación de esos derechos, en algunos casos nunca pudieron conculcarse, ¿no? Como la ley de contrato de trabajo. Sí, cuesta creer, se están atreviendo ya sobre una ley de contrato de trabajo que pasó, más allá de, bueno, que se le mellaran algunos derechos, algunos artículos, que pasó al mismísimo proceso, ¿no? Que sea ahora debatiendo esta ley que hace que cubrir la vida, la integridad física, la integridad laboral, los recursos económicos del trabajador en el año 2020. Cuesta creer, por eso nos llamó sumamente la atención la postura también de Agapito Blanco, un hombre con determinada inteligencia, erudición, que se haya puesto a discutir con usted este tema. La verdad que suena bochornoso esto, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que son sectores políticos que tienen o que ven esto o que justifican este escenario en nombre de una supuesta modernidad, ¿no? Y la verdad que no hay nada de nuevo. Estas empresas son empresas a las que se intenta definir de esos sectores por el medio que utilizan para fidelizar o para contactar a sus clientes, y no por el servicio que prestan en sí. El servicio es el mismo de siempre: cadetería, Claro. mensajería, logística, reparto de alimentos, etcétera. Entonces, la habilitación con la que tienen que contar esta empresa en la ciudad de Rosario es de algunos de estos servicios. Y si no existiera la figura por la que habilitarse en la ciudad de Rosario, tampoco podrían esta empresa empezar a funcionar sin la existencia de esa figura. Este es un argumento bastante triste, ¿no? El de intentar justificar a estas Sí, empresas sí. diciendo, bueno, un fenómeno nuevo, no existe la categoría, por lo tanto, pueden hacer lo que quieran. Con ese argumento yo mañana invento algún tipo de servicio o le doy alguna vuelta a algún servicio ya existente diciendo que es nuevo, y me pongo a prestarlo sin la aquiescencia de las autoridades municipales. Para realizar alguna actividad comercial, industrial o de servicio en la ciudad de Rosario, hay un decreto, el 1818 del 2014, que es Claro. claro: se necesita o una habilitación cuando Sí. se trata de establecimientos físicos Sí. o un permiso. Y esta empresa no tiene ni habilitación ni permiso para funcionar en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, están fuera de la norma vigente y por lo tanto ejercen una competencia desleal
con un montón de otras empresas que prestan esos mismos servicios, ¿no? Ahora, concejal, ¿qué responsabilidad tiene nuestro municipio, el intendente o todos aquellos que están al frente de esto y que deberían por obligación ver qué pasa con esto y decir, bueno, no existe, no está, no existe, no hacemos nada? Cuando sabemos que buscan por otro lado a un sodero que tiene las ruedas lisas, las gomas lisas de la camioneta, se lo quieren llevar al corralón. Digo, toda esta es injusticia, ¿no? Tiene que ver con el poder de algunas empresas multinacionales que tienen muchísimo poder de fuego, poder de recursos, de instalar demanda, etcétera, y que muchas veces las autoridades frente a esa situación prefieren regular, ¿no? Pero digo, acá lo que hay que hacer, digo, no está mal que si el sodero tiene las lisas, las llantas lisas, sí, por razones de seguridad de la población en general, se le remita el auto al corralón. Ahora, bueno, lo que se requiere es justicia y equidad frente a situaciones similares con respecto a estas empresas, ¿no es cierto? Para poner un kiosco, en la ciudad de Rosario te piden hasta el ADN. Sí. Y a estos muchachos que son multinacionales, que tienen cuantiosos recursos, no se le pide absolutamente nada y se mira para otro lado, ¿no? Sí, porque realmente está bien, el que comete una falta, bueno, se le aplica la ley. Digo, pero ante algo mucho más grave, que son los muchachos en bicicleta, sin ninguna cobertura médica, librados a su destino, pero esto es rotundo, es tal cual así, eso no les preocupa. Digo, me parece que acá también la municipalidad debería participar y reclamar, no solo participar, sino reclamar, ¿no? Indudablemente, es así. Y en estas conversaciones que ustedes tienen, concejal, entre los pares, en el debate, ¿cuál es el pensamiento en general, digamos, llegado a regular este tema y a lograr cierto consenso? ¿Cuál es la idea? No, bueno, es un debate que nosotros venimos insistiendo hace más de 3 años, desde el mismo momento que se embarcaron algunas de estas empresas, nosotros venimos señalándolo. Todavía no hemos logrado que haya un consenso en el Consejo Municipal. Hay algunos proyectos presentados, más allá de los pedidos de informes, interpelaciones a los funcionarios. Nosotros nos encontramos con que efectivamente no hay todavía una resolución del cuerpo, pero esto no obsta que la autoridad debería, frente a esta situación, hacer lo que tienen que hacer. Digo, porque acá se habla muchas veces que hay que regular este tipo de actividades. Y yo estoy en desacuerdo con ese concepto, porque ya están reguladas. Ajá. Lo que hay que hacer es obligarla a que cumplan con la normativa vigente, y si no, judicializar la cuestión. Pero la discusión normativa, en todo caso, tiene que ver con mejorar las normas existentes, hacer que a esta empresa les cueste más salirse de la norma, pero nosotros podemos tener la mejor ordenanza en la materia. La que tenemos no es mala, por otra parte, ¿no? Pero podemos mejorarla y tenerla mejor. Ahora, si tenemos un ejecutivo que no se hace cargo de poner lo que hay que poner, de encuadrar a esta empresa, de obligarlas a habilitarse, es lo mismo la ordenanza que tengamos, si tengamos la peor o la mejor. Va a suceder exactamente lo mismo, van a seguir funcionando por afuera de la norma porque no se van a ir a habilitar. ¿Y se esgrime en algún momento esto de que no está, no participan acá, está en otro lugar? Bueno, en algún debate que tuvimos en ese mismo programa al que hacía referencia, sí, hace algunos años, con el entonces secretario de gobierno del municipio, el secretario de gobierno planteó abiertamente que era un fenómeno que excedía al municipio porque tenían sede en otro lugar. Repito, decreto 1818 del 2014 establece claramente que para cualquier actividad comercial, industrial o de servicios en la ciudad de Rosario debe tenerse una habilitación o un permiso. Efectivamente, la habilitación refiere a establecimiento físico, el permiso refiere a cualquier tipo de actividad. Por eso, los vendedores ambulantes que no tienen un establecimiento físico
un local acá, a la calle, como se dice, sí, sino que trabajan en la vía pública, necesitan tener un permiso para hacerlo. Y si no lo tienen, la autoridad va y le decomisa la mercadería. Claro, esto es una... es verdad, la ley debe ser cumplida por todo, digo, pero alguien pone en su camioneta, creo que se dijo en el programa, pone una publicidad en su camioneta, tiene que pagar, lo revisan, bueno, cualquier tipo de examen le exigen para poder hacerlo. Y después tenemos gente que anda en bicicleta sin cobertura médica, sin ningún tipo de reglamento que los ampare, y eso no preocupa al municipio. Insisto sobre esto, concejal, tenemos una intendencia y tenemos un intendente que debería ocuparse. Digo, ¿cuál es el reclamo que le está haciendo el propio consejo o el propio cuerpo al intendente para que se ocupe de este tema, no? Sí, sí, bueno, el consejo varias veces en ese sí se expidió al respecto. Lo que falta es definición por parte en ese sentido del ejecutivo, ¿no? Pero el ejecutivo, bueno, sí, ya lo hemos dicho, que hay que abandonar esa actitud, bueno, preelectoral para empezar a gobernar, ¿no? Y eso me parece que está, esto fundamentalmente, porque hay una cantidad tan grande de muchachos que se están ganando la vida con esto, que a veces llama la atención. Recién se lo decía a Serrano Alou, el abogado de empresa, también reclamando lo mismo, el hombre librado a su destino. Y ustedes, como humanista, como gente preocupada por este tema, ¿qué sienten a que haya una defensa desde el punto de vista de los que ejercen el derecho, de los abogados, pidiendo el hombre librado a su destino? Indudablemente es una cierta idea muy instalada del sálvese quien puede, y de que en realidad... La tecnología de alguna manera hoy viene a solucionar problemas, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, sí. Más allá de las necesidades de quienes están atrás y de que sostienen con su trabajo físico, ¿no es cierto?, esa tecnología. A ver, no hay ninguna necesidad de nuestra comunidad. Y este debate se dio cuando fue lo del descanso dominical, claro. Ninguna necesidad natural o sino más bien impuesta culturalmente, de que yo hoy ya ahora necesito tal producto y lo tengo que tener en mi casa ya, en este momento, y que no importa si detrás hay alguien que se está rompiendo el físico para llegar. Y eso lleva a que a través de estos algoritmos se lleve, ¿no es cierto?, a los trabajadores a situaciones como la que terminan en accidentes mortales, etcétera. Sí, etcétera. Lo de ese chico fue terrible. Nos decía el abogado recién que, bueno, todavía está ese chico ahí sin recibir la sepultura que merece, ¿no? Seguramente. Lo último, concejal, porque se habla de esto de la nueva tecnología, de los avances tecnológicos. Nos están exponiendo ante que el avance tecnológico va directamente ligado a cercenar derechos. O sea, que el hombre tiene que entregar derechos por ese avance tecnológico. Es que la discusión no es avance tecnológico sí o no. La discusión es, estamos todos de acuerdo con que con el avance de la tecnología. Ahora, claro, la discusión es si es utilizada para mejorar la calidad de vida de los seres humanos o para empeorarla, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso también hemos presentado en su momento el proyecto para crear el Movitaxi, que fue aprobado y que es un avance tecnológico que permite fidelizar, ¿no es cierto?, la relación entre usuarios de servicio de taxi y los prestadores. Hemos presentado un proyecto de creación de una aplicación pública de pedidos que tiene el mismo sentido, que articular virtuosamente a empresas de gastronomía, cadeterías habilitadas y a los usuarios de esos servicios a través de la tecnología. Bueno, ese proyecto está en discusión, entre tanto otros sobre este tema en discusión en el Consejo, ¿no?
Bueno, concejal, estamos en el, bueno, compartimos el pensamiento que todo esto avance tecnológico debe ser para brindarle satisfacción, derechos al hombre, bienestar y no fragilizar la vida del trabajador. Así que bueno, la lucha es muy fuerte y nos resulta sumamente halagüeña que usted lo haya tomado como bandera la defensa del mundo del trabajo y del trabajador. Y en este caso el trabajador más frágil que estos muchachos que están haciendo esta tarea tan, tan riesgosa. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy grande. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias.